¿Reinita? ¿Reinita? ¿Cómo te fue el trabajo? Bien, no me puedo quejar. Aunque el turno de la noche es muy peligroso, debo reconocer que el esfuerzo bien vale la pena. Te voy a preparar café. No, por favor, no. Mi amorcito, yo voy a ir a preparar el café y te lo voy a traer a la camita, ¿ok? Te quiero mucho. Estuvo a punto de encontrarme. Ay, Luz Dari, yo no entiendo tú cómo puedes tener esos nervios de acero. ¿Qué? Es decir, yo no tendría la sangre tan fría como para hacer una cosa así. Ay, ¿qué? ¿Qué querías que hiciera? Anoche salí con el viejo a cenar a un restaurante. ¡Ay, divino! Y después nos fuimos a un barco gigante con casino y todo. Y bailamos, bebimos, la pasé deliciosa y llegué a las 6 de la mañana. Mejor dicho, casi no llego. ¿A las 6 de la mañana? Uh-huh. ¿Y John Freddy? Ay, dormidito. Se nota que tuvo mucho trabajo. Ay, pero bueno, eso está bien, porque así tiene mucho dinero para darme gusto. A mí me parece demasiado peligroso ese trabajo de John Freddy. No sé, debería cambiar de trabajo. Es que estar en un taxi todas las noches, no sé, está arriesgando mucho su vida, ¿no? Ay, no, está realmente insoportable. ¿Por qué no mejor nos vamos para donde Gladys? Ya no quiero escuchar más tus sermones. ¿Luz Dari? ¿Luz Dari? ¿Estás? Luz Dari, mi amor, ¿dónde está el control de la televisión? ¿Y esto? ¿Qué hace Luz Dari con esto? ¿De dónde lo sacó? De la joyería más fina y más cara de la ciudad. No, pero está divino. Están divinos, mi amor. ¿Y qué le dijiste a John Freddy? Ay, pues que eran de fantasía. Y lo mejor es que me creyó. No, pero un hombre que te regala un par de aretes tan finos es porque te quiere mucho o quiere algo más. ¿Ya te acostaste con él? Ay, no, todavía no. Ay, pero sé que me va a tocar. Ay, ¿pero ya te propuso matrimonio? Pero Gladys, ¿cómo le va a proponer matrimonio? Luz Dari vive con otro hombre. ¿Qué te pasa? No se está en aguafiestas. Lo que pasa es que como Claudia no ha podido conseguir al hombre perfecto que la saque de limpiar mesas, ¿no es cierto? Pero es que mira esto. Claudia, mira esta peluquería. ¿Ah? Es toda mía. ¿Y sabes por qué? ¿Gracias a qué? A que me casé con un gringo lleno de dinero, que me adora. Me adora, me ama y que me da todos los gustos. Y ahora nuestra amiga se va a casar con un viejo millonario que la va a hacer muy, muy, muy feliz. Porque nuestro lema es... ¡Ah! ¡Separ como sea! Ya me voy, mi amor. Hasta mañana. Me regalas un besito antes de irme.
mucho, mi amor. Mucho. Sí, yo también. Pero apúrate que se te hace tarde. No, no importa. Es más, yo les quiero hablar para decirles que hoy no voy a ir a trabajar, que estoy enfermo. No, 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 no puedes hacer eso, mi amor. Podrías perder el trabajo. Mi reina, tú siempre cuidándome, ¿verdad? Te amo mucho. Apúrate. Vas a llegar tarde, vete. Pero mi cachorrita, si nosotros llevamos más de 3 meses juntos y la pasamos muy bien, ¿para qué vamos a formalizar nuestra relación? Si así lo estamos muy bien, así somos felices. Ya me doy cuenta que no me quieres. Solamente soy un pasatiempo para ti, un juego. No, mi amor, no, mi cachorrita. Ni en chanza digas esa cosa. Pero si tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tú eres mi vida, tú eres mi felicidad, mi juventud, mi cosita Leoncito, linda. Si no formalizamos esta relación, de este pastel no vas a comer. ¿Lo dices en serio? Está bien, lo voy a pensar. Pero dame un beso, ¿sí? Dame un beso. Primero espero tu respuesta. Te prometo que lo voy a pensar. Ay, no me niegues un beso, no me niegues un beso, mi cachorrita. Está bien. ¿Y ahora qué es lo que te pasa? Leonel, tengo que pedirte algo. Ay, mi vida, lo que quieras, dime, ¿qué es? No tengo para el arriendo. Y si no lo pago mañana, mi abuelita y yo vamos a quedar en la calle. Ay, pero mi amor, no pongas esa cara, no te preocupes. No te preocupes, ¿cuánto es lo que necesitas? Ay, son $800. $800, no. Por $800 y pone esa carita así. No, mi amor, no vale la pena. Pero es así, mi vida. Ah, cambia la carita, a ver, mi amor. Ah, mi vida. Daniel, eres lo más valioso que he tenido en mi vida. Tú lo más lindo que yo he tenido en mi vida. Buenos días, mi reina hermosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas dormir? Mi reina, te traje el desayunito a la camita. ¿Qué es eso? Es un anillo de compromiso, mi reina hermosa. Amor, quiero que te cases conmigo. ¿Y por qué? Pero, mi amor, yo te amo. ¿Qué acaso tú no me amas? Sí, sí, claro. Claro, es que me tomaste por sorpresa. ¿Por qué no descansas un poco y hablamos después? Ya vengo. Mi amor. Más flores para mi bella doncella. Muchas gracias, Leoncito. No, no. Aquí no, Leoncito. Mi abuelita se puede dar cuenta. Pero es que no aguanto más. Tienes que ser mía. Mía, mía y de nadie más. Ay, ya sabes el trato. Si no hay matrimonio, no hay nada. Está bien, mi vida, está bien. Lo que tú quieras. Me voy a casar contigo. ¿Sí? Pero con una condición. Ay, la que tú quieras. Que pasemos la noche juntos. Si pudiera devolver el tiempo. Si me hubiera arriesgado a decirte todo lo que siento por ti, ya no puedo hacer nada.
yo te habría hecho el hombre más feliz del mundo. Yo nunca, nunca te hubiera engañado. Jamás te habría hecho sufrir. Pero ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para evitarte ese dolor. Tú tomaste tus decisiones. Decisiones, la tuya y la mía. Tú tomaste tus decisiones. Mi amor, ¿estás bien? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque te estuve llamando toda la noche y no me contestaste, mi amor. Mira, si no hubiera estado en el otro extremo de la ciudad, me hubiera venido volando. Ay, no exageres, no exageres. Simplemente estaba muy cansada y caí como una piedra. Además, sabes que este barrio es muy seguro y que no me va a pasar nada. Bueno, eso es cierto, mi amor, pero es que estaba muy preocupado por ti. Bueno, mi amor, me voy a bañar. Ay, corrí mucho. Oye, ¿y eso del ejercicio? Tú lo detestas, mi amor. Sí, pero siempre hay una primera vez. Ya vengo. ¿Te acostaste con el viejo? Sí. ¿Y ahora quién te va a garantizar que ese viejo se va a casar contigo? De eso no me cabe la menor duda. Me aseguré de que ese viejo pasará la mejor noche de su vida. Y sé que a partir de hoy no va a querer estar con ninguna otra persona que no sea yo. ¿Y John Freddy? No sé qué decirle. Me siento incómoda. Ay, te enamoraste de él. Eso ya no importa. Ya tomé una decisión y me voy a casar con los millones de ese viejo. No importa lo que tenga que hacer. John Freddy. ¿Puedo pasar? Sigue. Gracias. ¿Pasó algo malo? No, lo único que necesito es una amiga que me escuche y me aconseje. Bueno, pues siéntate. Siéntate. ¿Es Luz Dari? Sí. No sé qué está pasando. Todo le molesta, por todo me pelea. Nada le gusta. No sé qué hacer. No sé qué hacer, Claudia. Dime una cosa. Luz Dari tiene a otro hombre. No, yo no sé. Pues, la verdad, yo no he hablado con ella. Claudia, ¿te parece que yo soy un mal hombre? Yo, Freddy, tú eres un hombre divino. Eres un hombre maravilloso. Mira, cualquier mujer se sentiría feliz de tener un hombre como tú a su lado. Oh, por Dios, estás bellísima. Estás divina. Eres la mujer más linda y más sexy del planeta. Ay, y soy solo tuya. Ay, me haces feliz al oírte decir eso. Mi cachorrita, quiero pedirte formalmente que te cases conmigo. Quiero que nos casemos esta misma noche. Que seas mía, mía y de nadie más. ¿Esta noche? Ya no tenemos que esperar más. Ay, mi leoncito, ¿y no vamos a hacer una fiesta? ¿Una fiesta para qué? ¿Para qué? Pero si la mejor fiesta es que estemos juntos. Ay, pues porque yo quiero ponerme un vestido bonito, invitar a mis amigas. Ay, anda, dile que sea tu cachorrita. Está bien, está bien. Ya que me decidí que no pase de esta semana, porque a mi edad el tiempo es oro. Decisiones que cambian la vida, decisiones la tuya y la mía. Tú tomaste tus decisiones. Luz Dari.
Freddy, ¿qué haces aquí? ¿Se puede saber dónde estaba la señorita? Salí a tomarme un trago. ¿Con quién? Gladys. Con Gladys. Me sentía deprimida y quise salir a despejarme. Esas rosas. ¿De qué me estás hablando, John Freddy? ¡De las rosas que encontré cuando llegué! ¿De qué te he estado hablando tu celular todo el día, toda la noche? ¡No contestas! ¡De que llego a mi casa y por sorpresa no estás aquí! ¡Bueno, no me grites! Ya, me cansé de ti. ¡No te soporto! ¿Qué quieres saber? ¿Si tengo otro hombre? ¡Sí, tengo otro hombre! Es un multimillonario, no un muerto de hambre como tú. Creo que ya no hay nada más que decir ni hacer. Señorita Luzdari Piraquive, ¿acepta usted por esposo al señor Leonel Andere? Sí, acepto. Señor Leonel Andere, ¿acepta usted por esposa a la señorita Luzdari Piraquive? Leonel, habla. Habla, di que se aceptas. ¿Qué le pasa, señor Andere? ¿Se siente mal? Habla. Leonel, di que sí aceptas casarte conmigo. Dilo. Voy por una ambulancia. Maldita sea, di que sí, que yo voy a ser tu heredera. Dilo, Leonel. Cierra la boca, ¿no ves que te van a oír? Ay, por Dios. Leonel, haz que todo esto valga la pena. Dilo. Mi amor. Mi amor, qué bueno que regresaste. No me toques, por favor, Rosario. Perdóname. Perdóname, yo... Yo sé que me he portado muy mal contigo. Pero te juro que tú eres el único hombre que yo he amado en mi vida, te lo juro. Me deja el teatro, ¿quieres? ¿No te cansas? Yo ya no creo en tus lágrimas de cocodrilo. Sé que me dejé llevar por el momento, pero te pido por favor que me perdones. Yo sé que me amas, ¿cierto? Tú me amas, me pediste que me casara contigo. Sí, es verdad. Ay, gracias. Yo te lo pedí. Gracias, gracias por perdonarme, gracias. Yo te amaba, Luzdari, yo te amaba. Yo hubiese dado la vida por ti si hubiese sido necesario. Yo quería compartir el resto de mis días contigo. Quería hijos. Quería todo contigo. Pero tú no lo valoraste. Para ti, mi amor fue muy poca cosa. Yo no signifiqué nada para ti. Pero bueno, ¿sabes qué? Vine a despedirme y a ver si en el fondo de mi corazón te podía perdonar. Pero ya veo que no puedes. Veo que no puedo, Rosario. Ni quiero. Adiós. Perdóname. Perdóname, mi amor. ¿Puedo pasar? Pasa. Vengo a pedirte un favor, Claudia. Yo sé. Sí, yo sé que no terminamos muy bien, pero la vez se me anda escondiendo y
No tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Qué quieres, Luz? ¿Sabes algo de John Freddy? ¿Y tú para qué quieres saber algo de John Freddy? Porque, no sé, tal vez me podrías ayudar a volver con él, ¿no? Como él confiaba tanto en mí. Claro, claro, así él te puede volver a pagar todas tus cuentas, ¿no? Sí, pues podría sacarme de problemas mientras me consigo un viejo millonario. Hola, Luzari. ¿John Freddy? ¿John Freddy, qué haces aquí? Claudia y yo decidimos darnos una oportunidad. Bueno, pero no sabemos si va a funcionar. Pero lo vamos a intentar. Por lo menos sé que ella no me está utilizando y su amor es sincero. ¡Eres una desgraciada! ¡No robó marido! ¡Ella no te robó nada! ¡Ella no es una ladrona como tú! Ahora, ¿sabes qué? Vete de aquí. Vete de aquí, no quiero volver a verte jamás en mi vida. Y no quiero enterarme de que viniste a molestar a mi novia. Porque entonces sí me vas a conocer. Lárgate. Lárgate. Tú tomas.